Así trabajaba el laboratorio de criminalística de Carabineros frente al condominio Altos del Bosque en el sector Valle Volcanes de Puerto Montt, buscando los elementos que momentos antes había utilizado un estudiante de 14 años que percutó un arma de fuego en el interior de su colegio y en contra de un compañero. Recién habían comenzado las clases en el Patagonia College a eso de las 8:40 horas cuando el adolescente, vestido con ropas de camuflaje militar y una máscara de Dalí, como las de la serie de televisión Casa de Papel, ingresó por una vía no habitual, fue a su salón de clases de primero medio y disparó apenas le abrieron la puerta. Así hirió en el cuello a su compañero de curso y salió corriendo. Había faltado el día de hoy el adolescente imputado, había faltado y concurre al colegio vestido con una tenida de camuflaje propia de servicio militar y por otra parte también provisto de una máscara, esta máscara utilizada por parte de una serie conocida española denominada Casa de Papel y con esa actividad lesiona entonces a una de las personas que allí se encontraba. Esos son antecedentes que estamos actualmente recopilando para efectos de poder determinar si la motivación se trata respecto de él o la víctima en este caso, o se trata de la primera persona que en definitiva allí estaba. De todos modos, los peritajes preliminares respecto del arma que ya se están realizando por parte de Carabineros nos van demostrando de que se trata de un revólver .32 y que por otra parte estaba premunido de diversa munición, más de 16 municiones, por lo que eventualmente podría haber estado en condiciones de poder disparar a más personas. Pero eso lo estamos corroborando y determinando con el objeto de que una vez que esos peritajes ya estén concluidos, ya poder hacer las conclusiones. Se trata de municiones hasta ahora, son municiones para un arma de fuego compatibles con el punto 32. ¿Cuántos disparos percutó? Se trata de un disparo el que se realiza sin perjuicio de existencia de antecedentes que nos podría determinar que efectivamente podría haber realizado otros disparos, otros gatillos de disparos, pero que no habría salido la munición. Como colegio lamentamos profundamente lo sucedido, ya que jamás habíamos vivido un hecho de esta naturaleza. Ello, por cierto, nos llama a todos, como comunidad educativa, a reflexionar para evitar que situaciones como esta no vuelvan a repetirse. ¿Qué historial existía de estos dos alumnos, del agresor como también del que fue lesionado director? ¿Qué se sabe? Son alumnos tranquilos, ordenados, de un promedio regular. Eso. ¿Cuál es la tesis, la hipótesis? ¿De alguna mala relación, por ejemplo, director, actos de bullying, alguna historia en común que lleva a que este dispare contra su... No teníamos antecedente antes de algún antecedente conflictivo. Fue detenido en las cercanías de este colegio, en el camino de Ripio, que es el acceso más lógico al establecimiento de 770 estudiantes. Utilizó un arma de 16 tiros, a la cual le quedaban 15 municiones que no fueron percutadas. A la fuga, el profesor es alertado, lo sigue, paralelamente se produce un cerco y aproximadamente 400 metros de acá se encuentra al joven que ya había sido alcanzado por el profesor conteniéndolo, ¿ya? Y algunos metros más atrás los restos de las evidencias que pueden ser vinculantes con esta persona. El adolescente lesionado de 14 años fue trasladado por el SAMU al hospital de Puerto Montt. Allí fue atendido y se encuentra fuera de riesgo vital, pero con la bala alojada en la parte trasera de su cuello, en el sector del músculo de esa zona. El proyectil pasó a centímetros de arterias y probablemente de consecuencias que hubiesen sido fatales. Está en la zona posterior del cuello, en el músculo, y está en observación. Nosotros en este momento el niño se encuentra en la UTI y nos reunimos con sus familiares para darles tranquilidad y se ha decidido definir si el proyectil se va a retirar o no, en qué fecha. Eso lo va a definir un equipo de cirujano de cabeza y cuello, cirujano vascular, neurocirujano, cirujano infantil. El colegio suspendió las clases para estos días lunes y martes, esperando realizar un trabajo de contención psicológica con los 40 alumnos del único primero medio de este establecimiento, trabajo en el cual también participará el Ministerio de Educación.
La verdad es que estamos muy consternados con lo que está ocurriendo acá en el colegio. Es una esto aislado. La verdad que no habíamos vivido algo así, que yo recuerde al menos en esta región, una situación con esta complejidad, con esta violencia. Y la verdad, hacer un llamado, lo decía la gobernadora, a la familia. Yo creo que aquí es una sociedad que falla cuando este tipo de cosas ocurren. Especialmente en un establecimiento educacional donde cada uno de los padres, los que somos padres, envía a sus hijos porque se siente seguro, porque va a recibir educación, porque va a estar grato, y la verdad que el nivel de violencia y el acto que estamos hoy día lamentando no puede seguir ocurriendo. Llamado a los padres, a la comunidad escolar, a poder hacer relaciones más positivas y ver definitivamente en qué están nuestros hijos y qué viven ellos cada día. Bueno, ahora, ¿hay antecedentes respecto a la relación de estos alumnos del primero medio, tal vez? ¿Por qué este alumno toma la decisión de tomar una pistola, un arma, y llegar disfrazado, ingresar a la sala y disparar contra otro compañero? ¿Eso tiene que determinarse pronto o ya hay información respecto a ese tema? Bueno, son situaciones que sin duda hay que investigar y recabar mayor información, pero este es un curso que lleva la mayor cantidad de los alumnos desde primero básico juntos, y es un curso que en general tiene muy buenas relaciones. Bueno, ahora se le ve bastante afectado a usted. Sí, bueno, uno como madre, yo tengo un hijo de 14 años y mi hijo estudiaba en este colegio y estaba en este curso. En las siguientes horas arribará a la zona la propia ministra de esta cartera y se espera la formalización de cargos por parte del Ministerio Público. Y así tratar de entender cuáles fueron las razones que llevaron a este adolescente a actuar así en el interior de su propio colegio.